Jaime Garzón fue mi amigo. En esta ocasión vamos a citar un trino del presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X y todos los comentarios y las reacciones a este trino del día del martes 13 de agosto de 2023. Bienvenidos a través de NED Internacional. Jaime Garzón fue mi amigo. En su nombre hice el primer debate del DAS, que descubrió los autores intelectuales de su crimen. Hace 25 años fue asesinado, apagando su humor que hacía reflexionar a las clases populares sobre las realidades del país. En Colombia no se puede seguir usando la violencia para callar la diferencia. Este fue el mensaje del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, @PetroGustavo, enviado el 13 de agosto de 2024 a las 10:43 de la mañana. Antisantos, es decir, usted lo secuestraba y Garzón cobraba por la intermediación. Rusi Millán, yo, mi, mío, conmigo, sobre mí. Tremendo ego el que tiene esta escoria. Movimiento Liberales de Base, Nelson Pereira. Jaime Garzón no solo fue un faro de conciencia, sino un símbolo del poder transformador del humor en la lucha por la justicia social. Su asesinato no solo intentó silenciar una voz crítica, sino que reveló las oscuras fuerzas que operan contra la verdad en Colombia. A 25 años de su muerte, la memoria de Garzón no recuerda que la violencia es el último recurso de quienes temen el cambio. Es nuestra responsabilidad colectiva garantizar que el diálogo y el respeto por la diversidad de pensamiento prevalezcan, construyendo un país donde las diferencias se celebren en lugar de callarlas. John F. En Colombia no se puede seguir usando la violencia para callar la diferencia. Vernon Jordan M. Berto, tienes el ego más grande que el joyo de Yepes. Ajax. Ese no era el comisionista de los secuestros de sus camaradas de las FARC. Mónica. El yoico mayor. Yo, yo, yo. Iván Díaz. Jaime Garzón era alias Heidi, quien negoció con las vías de secuestrados para hacer unos pesos. Nada que lamentar. Petro, ilegítimo, manipulador y corrupto. Petro, mira el secuestro, tu deporte favorito. ¿Te acuerdas cuando el M-19 también secuestraba en camionetas? Edward Sarmiento Hidalgo, representante a la Cámara, es presidente del PEDAC Cundinamarca, es concejal de Zipaquirá. Hoy recordamos a Jaime Garzón como la voz valiente de quienes no se atrevieron a alzar las suyas por temor, y como mártir de la verdad y de la justicia. Su asesinato es un recordatorio doloroso de la lucha constante contra la impunidad y la corrupción en Colombia. Recordaremos a Jaime siempre como un héroe y un símbolo de la lucha por la justicia y la libertad de expresión. Su legado sigue inspirándonos a luchar por un país en paz. Guillo, Jaime Garzón, alias Heidi. María, no se diga más. Y para quienes tenían dudas que Garzón y sus vínculos con bandidos, creo que ya narcopresidente se la aclaró. Miguel Hernández, totalmente de acuerdo, compañero presidente. Es por eso que la corrupción se alimenta de desigualdad, y esta a su vez la descomposición social le solicitó apartar de su cargo a César Manrique, quien según la Fiscalía tiene la misma responsabilidad que Homeo López en el caso de corrupción de la UNGRD. Felipe Gamboa, también Maduro es tu amigo, y en su nombre te haces el pendejo con la represión que él impone a su pueblo. Hinchas de América de Cali, la primera retoma que hay que hacer es a la justicia, porque no entienden esto. Mauricio Matri, entre guerrilleros se escuchan y se entienden, nada que lamentar. Wilmer Pacheco Trujillo, ¿se cambió el DAS por un frente guerrillero? LMT, NMT. Van más de 100 líderes sociales asesinados este año, presidente. Lloran a uno eternamente mientras exterminan al resto. Es vergonzoso. Andrés Julián Rosso. El mundo gira alrededor de Petro. El mundo ya no es heliocentrista, sino petrocentrista. ¿Qué cosa? 1frase.com. El narciso sale a relucir en cada tuit. Elkin Hernández. La principal reflexión de Jaime Garzón fue: las excursiones con el heroísmo, con el paramilitarismo en Colombia han sido una experiencia excelente para no volverlas a repetir. Schneider Ortiz. En la Uniquindío, el rector uribista mandó a borrar este homenaje que le hizo los estudiantes. Tony. Garrapatas del mismo perro. Guerrilleros. Juan Carlos Barrera. Si Jaime Garzón estuviera vivo, hoy sería el encargado de transportar a los secuestrados en las camionetas de la UNP Colombia. Petro, ilegítimo, manipulador y corrupto. Ahora está ardiendo en el infierno como arden todos los guerrilleros traidores de la patria. Es solo cuestión de tiempo. Reacción Nacional. El papel por el que más recordaremos a Jaime Garzón, alias Heidi, es el del intermediario en el cobro de rescates para la guerrilla. Un mercader del secuestro. Manuela, mi amigo. Juan Guzmán. Señor @Petro Gustavo. Es ilógico que usted hable de paz cuando militó en un grupo guerrillero que le dejó miles de muertos a Colombia. Masacraron personas en el Palacio de Justicia y fortalece a las guerrillas actuales, las cuales siguen secuestrando y asesinando colombianos. Deje ya de invocar espíritus. Hace poco invocó al de Chávez. Cada día se parece a @Nicolás Maduro, el que ve pajaritos. Rosario, otra Rosita como tú. Y así hay muchos comentarios. ¿Qué comentarios tienes tú al respecto? Por favor, deja tu opinión en la barra de comentarios. Suscríbete a NED Internacional. Colabóranos con nuestra causa a través de un Super Thanks. Y si te gustó esta información, dale like y comparte este video con tus amigos, familiares y conocidos. Muchas gracias a todos y que pasen un excelente día.